Hola, ¿qué tal? En este video se les mostrará cómo configurar el tiempo de activación del relevador en el panel controlador AC115. Como ustedes pueden observar, yo tengo conectado aquí mi multímetro en función de voltaje de corriente directa y nos está arrojando 13.50 volts. Las puntas las tengo conectadas aquí en las salidas COM y NC. Por eso es que nos está dando 13.50, ¿verdad? Porque es salida de contacto húmedo, así se le conoce aquella salida que nos esté arrojando voltaje, ¿okay? Ustedes van a poder observar también, aquí tenemos lo que es un cable azul. Este cable azul es el normalmente abierto. Dependemos mucho de qué tipo de cerradura se vaya a utilizar para poder elegir el tipo de terminal, ¿verdad? Ya sea NC o NO. Una de las ventajas que tenemos con este panel controlador es que nosotros podemos modificar ya en la instalación. A lo mejor si conectamos mal un NC y queríamos un NO, nosotros en la instalación podemos modificar ese tipo de salida, ¿verdad? Podemos hacer también desde configuración. Podemos establecer el tiempo en minutos, que sería aproximadamente de 0 a 9 minutos, o si lo queremos en segundos, de 0 a 59 segundos, ¿verdad? También lo podemos hacer. Ahora, ¿cuál es el procedimiento a seguir? Aquí quiero que ustedes observen, lo tenemos conectado en COM y NC y obviamente nos está arrojando voltaje, ¿okay? Ahora vamos a configurar el tiempo. Voy a ingresar a menú, mantengo presionado gato. De estar en verde pasa a color naranja, ingreso el código maestro 1, 2, 3, 4, presiono gato y posteriormente se detiene el LED en color naranja y posteriormente lo que hago, voy a la localidad 31. En la localidad 31, okay, ahora, ¿qué sigue? Yo puedo seleccionar si lo quiero normalmente cerrado o normalmente abierto. En este caso está normalmente cerrado y yo lo puedo cambiar a normalmente abierto. Pongo 1. Si quiero normalmente cerrado, pongo 0. Ahora, el tiempo en minutos, no lo quiero en minutos, quiero segundos, por eso le pongo 0. Y posteriormente, el tiempo de en segundos, yo voy a poner 15, 15 segundos. Ahora, lo voy a presionar gato para salirme de programación. Ahora, si ustedes pueden observar, okay, de estar en normalmente cerrado, aquí físicamente yo lo tengo en normalmente cerrado, pero yo pude configurar desde el teclado y ponerlo como normalmente abierto, okay, para eso nos sirve esa función. Ahora, yo también le dije al teclado que yo no quería minutos, que yo quería segundos y lo configuré para 15 segundos, ok. Ahora vamos a hacer una prueba. Voy a teclear un password 2, 4, 6, 8, gato. Ahí va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, aproximadamente 15 segundos, ¿verdad? Ahora, lo voy a dejar normal, como estaba, normalmente cerrado. Para ello, voy a ingresar nuevamente al menú. Voy a presionar el código maestro 1, 2, 3, 4, es el que trae por default. Gato a la localidad 31. Y le voy a decir ahora que le voy a poner en normalmente cerrado. Perdón, bueno, normalmente cerrado, le voy a poner aquí en 0 y le voy a poner menos segundos de activación, le voy a poner 2 segundos y listo, me salgo. Aquí ustedes van a poder observar que no se modificó porque me equivoqué, le puse que fuera normalmente abierto. Vamos a hacerlo nuevamente, gato, por más de 2 segundos. 1, 2, 3, 4, gato 31, que sea la localidad. Ahora en vez de 1 le voy a poner que sea 0, nuevamente 0 porque son 2 minutos y el tiempo de activación que van a ser 2 segundos, 0, 2. Me salgo. Ok, y ustedes van a poder observar que ya lo regresé,
Okay, anormalmente cerrado. Ahora le configuré después del cero, le puse nuevamente cero porque no lo quiero en minutos. Si yo quisiera minutos, le hubiera puesto a lo mejor 1, 2, 3, 4, 5 minutos, hasta el 9, recuerden, pero como no quiero minutos, por eso le puse nuevamente 0 y posteriormente le puse un 0,2, que el 0,2 son de 2 segundos. Vamos a hacer la prueba. 2, 4, 6, 8. Ahí va 1, 2. Ok, por eso es que se activa solamente 2 segundos. Ok, bueno, por mi parte sería todo. Quedo a la orden del Departamento de Ingeniería en Cisco. Hasta la próxima.